Aquí estamos, amigos, para más un campamento. Septiembre del 2018, inicio de la primavera acá en nuestro país, un lugar bastante pantanoso. Vamos a pasar un día y una noche. Un campamento en el cual me dijeron es una zona que a veces hay jabalíes, tomar todas las precauciones necesarias. Voy a acampar en una hamaca paraguaya. Estamos llegando ahora. En breve estamos con ustedes de nuevo. Ya monté mi refugio. Hace casi 2 horas que estoy acá en el monte. Mi refugio será lo de siempre para esta época. Una hamaca paraguaya con una lona aluminizada dentro y un sobre de dormir. Por arriba un toldo. Ya potabilicé 2 litros de agua allá de la cañada. Una botella de plástico que estaba acá en el monte, poco más de 2 litros, tengo un poco en una cantimplora también. Ahora me voy a dedicar a juntar un poco de leña para preparar un asado, que traje una carne ahí en la mochila. Hay mucha leña caída en este monte, como se puede ver acá.
Bien, ya aquí el fuego armado, puse un pedazo de carne a asar, apoyado en una horqueta que se apoya en otra, un poquito alto el fuego. Y aquí un agua que ya está hirviendo para preparar un mate. Estamos aquí, solos en el bosque, disfrutando de la paz que nos brinda la naturaleza. Llegó hoy cerca de mediodía, eso de las 10, 10 y media, por ahí sería. Potabilicé un poco de agua, armé un refugio, corté una leña, hice un círculo de piedra. Prendí fuego hoy con un yesquero mismo y puse un agua a calentar y una carne a asar. Son casi las 4 de la tarde, ahora sí ya comí, tengo todo pronto. El tiempo está amenazante, parece que va a llover. Hora abre, hora se nubla. Bastante cálido. Debe estar unos 19, 20, 21 grados, nomás. La máxima para hoy daba 22 grados, una mínima de 14, esperando que pase. Hasta breve, amigos.